Bueno, es un placer estar con ustedes. Es un placer contribuir con el programa Aquiles Nazoa. Es maravilloso estar en mi país hablando del futuro. Y muy hermoso oír a Rafael ser tan generoso conmigo. Espero no decepcionarlos. Como ustedes imaginarán, en los últimos 6 o 7 meses, todo el mundo me pide que hable de la crisis financiera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se dio esta crisis? ¿Por qué se dio la crisis? ¿Qué es lo que trae el futuro? Y hoy me pidieron que hablara, no de la crisis, sino de una visión para América Latina. Esa es otra de las cosas que yo estoy tratando de hacer en estos últimos tiempos. Entonces, esta charla no va a ser sobre la crisis, pero sí les tengo que ubicar, especialmente para aquellos que no me han leído, para aquellos que no conocen mis teorías, les voy a ubicar el momento que estamos viviendo, mencionaré la crisis muy de pasada y nos lanzaremos a mirar un futuro mejor para América Latina. Entonces, ¿cómo aprovechar las oportunidades tecnológicas para América Latina? Es el título. Y comenzamos por reconocer que la tecnología y la innovación son los motores del crecimiento y el desarrollo. Yo creo que la gente de la Simón Bolívar sabe eso. Y espero que muchos venezolanos lo hayan entendido también. Pero lo que pasa es que para aprovecharlas hay que conocer y entender su dinámica. La tecnología no es una cosa estática. La tecnología por su naturaleza es algo que cambia constantemente, pero no cambia de cualquier manera, sino que cambia de maneras que podemos entender. Primero que nada, es importante comprender las discontinuidades. La tecnología evoluciona gradualmente, de manera continua, y de pronto tiene cortes, tiene discontinuidades. En realidad son un blanco móvil las oportunidades. No debemos imitar los éxitos ya ocurridos, porque cuando una empresa o un país tiene éxito es porque ya lo habían hecho ayer. Comenzaron mucho antes y por lo tanto ahora están recogiendo los frutos de haber tenido razón mucho más temprano. Los triunfos de mañana van a depender de anticipar el futuro, no de copiar a los que ya comenzaron antes. El futuro no se mueve todo al azar. Si necesitamos anticipar el futuro, tenemos que tener algo de qué agarrarnos para tratar de poder predecirlo. Y hay patrones de recurrencia observables en la historia. Pero la recurrencia se da de un modo único cada vez. Entonces, sí, es verdad, hay patrones recurrentes que podemos reconocer, pero hay que mirarlos en cada ocasión con ojos frescos porque cada ocasión es distinta de la anterior. Lo que ocurre es que hay paradigmas sucesivos que moldean y definen el espacio de lo viable. Es decir, lo viable cambia constantemente. Tenemos que entender la lógica de cada periodo que estamos viviendo. Vamos a hablar de esas recurrencias. Cada 40 o 60 años irrumpe una gran oleada tecnológica. La primera fue por allá en 1771, a fines del siglo XVIII, la llamada Revolución Industrial que ocurrió en Inglaterra. La segunda comienza en 1829 aproximadamente, cuando se lanza el primer ferrocarril, era un concurso en realidad para movilizar el ferrocarril de la principal ciudad industrial Manchester al principal puerto industrial Liverpool. Fue el comienzo de la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. En 1875 comienza la tercera oleada, la época del acero y la ingeniería pesada, naval, civil, eléctrica, química. Fue cuando los vapores permitieron ir de sur a norte en 2 semanas y por lo tanto Argentina se desarrolló y Australia y Nueva Zelanda, todos los países que estaban en el hemisferio sur, enviando sus productos al norte en un muy pequeño tiempo. Esa fue la primera globalización. La cuarta oleada comienza en 1908 con el modelo T de Ford. Ahí se inaugura la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie. Esa la conocimos fundamentalmente los que llevamos un tiempo en este mundo. La quinta, en cambio, es la de la mayoría que está aquí, de jóvenes,
la época de la informática y las telecomunicaciones. Esa flecha que ustedes ven, que solo llega a la mitad, es parte de lo que les voy a decir hoy. Apenas hemos vivido la mitad de la revolución de la informática, de la era del conocimiento. Nos quedan todavía 20 o 30 años más de desarrollo de esa. Y claro, cada una de estas revoluciones tecnológicas comienza con, como les decía, el modelo T de Ford o el microprocesador de Intel, que fue el que comenzó la época de la informática, comienzan con algo que yo he llamado un Big Bang. Es decir, algo que ocurre que le prende la imaginación a la gente sobre ese nuevo potencial de tecnologías nuevas que van a transformar el mundo. Pero en ese momento solo algunos lo ven. Y entonces gradualmente se va desarrollando y se va desplegando todo ese potencial hasta que gradualmente llega al agotamiento. Cuando llega al agotamiento un potencial dado, se crean todas las condiciones para que surja el otro. Entonces, normalmente es tan ventajoso continuar con las tecnologías que en un momento dado se están difundiendo, porque hay externalidades, porque hay ventajas, porque la gente las sabe usar, porque los consumidores las saben comprar, o sea, están dispuestos a comprarlas, porque los proveedores están listos para proveer. Hay una cantidad de ventajas que hace que la gente se quede en esa tecnología. Cuando llega la otra, hay una gran resistencia. Entonces, en ese momento de agotamiento surge la siguiente revolución tecnológica. Cuando esta se nos agote, es muy probable que surja la sexta revolución tecnológica, que quizás será la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica y materiales a la medida. Quizás alguna combinación de esas. Uno nunca puede saber exactamente cuál va a ser el Big Bang, digamos, de a lo mejor aprendemos a usar que las plantas nos produzcan ya las telas hechas. ¿Qué sabe uno? ¿Qué hace uno con el ADN? Alguna cosa, la nanotecnología, que podamos tener máquinas infinitamente pequeñas que hagan las cosas ahí. No se sabe hacia dónde. Lo que sí es probable es que sea alguna de estas tecnologías las que tenga el Big Bang. La electrónica existía, los grandes computadores IBM estaban allí en los años 50 y 60, pero el microprocesador es el que hace la gran revolución informática porque es barato y porque es poderosísimo. Entonces uno ve en cada una de las revoluciones tecnológicas una especie de avance. Hay muchos esfuerzos de la tecnología que luego va a cambiar en el futuro. Entonces, lo que ocurre es que cada una de estas oleadas trae un conjunto de oportunidades que se van abriendo gradualmente cada medio siglo. O sea, en unos 50 o 60 años se van abriendo una que otra. Por ejemplo, en la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie, todo comienza con el automóvil, las aspiradoras, las refrigeradoras, el radio, la aviación. Y ya cuando llegamos a los años 60, todavía se están haciendo grandes innovaciones, por ejemplo, en todo lo que es la química, la petroquímica. Pero ya en el automóvil ya las innovaciones son mínimas. O sea, uno tiene que ver que hay tecnologías. Hoy en día, por ejemplo, si miramos la informática, empezó con los microprocesadores y unas calculadoritas, unas cositas que se hacían al principio. Después empezaron las mini computadoras, después las microcomputadoras, después la explosión del software y después Internet, y todavía falta. O sea, hay sistemas tecnológicos uno detrás del otro y cada uno de ellos se va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno anda buscando oportunidades, bien sea para una empresa, bien sea para un país, uno tiene que mirar qué es lo que está más fresco, no lo que ya pasó. Nadie se va a meter ahora a empezar a producir computadoras desktop o algo así a estas alturas. Eso lo producen los chinos bien barato. O tratar ahora de inventar los chips o los... O sea, porque eso ya está súper pasado. Eso le decimos a Intel si quieren venir y si no quieren, no. O sea, hay que estar al tanto de qué es lo que está fresco en el momento para entrar en algo que tenga futuro, que tenga espacio por delante. Ahora, ¿por qué definen una época estas revoluciones tecnológicas? Porque la he estado llamando la época del petróleo, la época de esto y aquello. No solamente por el conjunto de tecnologías que viene con la revolución tecnológica, sino que cada oleada tiene en realidad un doble poder transformador.
Por una parte están, claro, esas nuevas industrias que se convierten en las industrias líderes de la época, y por otro lado está una nueva lógica, un nuevo paradigma, un paradigma tecnoeconómico para todos, que es utilizable por todas las empresas. Si miramos las industrias líderes, que es lo que todo el mundo ve, hay nuevos productos, nuevas industrias, una infraestructura nueva. Así como hubo los canales y los ferrocarriles en la primera y en la segunda, hoy en día tenemos Internet, que es el equivalente, solo que para el tipo de mercancías que ahora tenemos, que son en mucho cosas intangibles, información. Entonces, esas nuevas son una explosión. O sea, uno las ve, son súper visibles. Uno ve lo que fue Microsoft, una empresita chiquitica que hoy es un gigante, o lo que fue Google. Cada uno, nosotros hemos presenciado el crecer de esos gigantes a partir de cosas chiquiticas. Asimismo ocurrirá cuando venga la biotecnología y el resto, pero todavía hay mucho espacio para que crezcan gigantes a partir de esfuerzos pequeños, si se sabe en qué. Y luego está el paradigma, las tecnologías genéricas, muy generales, aplicables en todas las actividades, y los nuevos modelos organizativos. Eso no es solamente para empresas, también es para todo, para los gobiernos, para cualquier tipo de organización. Lo que hace ese paradigma, lo que hace esas tecnologías genéricas y esos nuevos modelos es precisamente lograr la modernización y la elevación de la productividad de todo el aparato productivo. Recuerden que les acabo de decir que cada una de estas oleadas tecnológicas llega en un momento dado a la madurez. Eso significa que las empresas que están usando las tecnologías de esa oleada tecnológica están obsoletas, no pueden competir, porque con aplicar las nuevas cosas, el competidor te come, porque justamente lo que provee esta nueva lógica, esta nueva forma organizativa y estas nuevas y los nuevos equipamientos, todo lo que trae cada una de estas tecnologías, incluidas las infraestructuras que permiten alcanzar mercados mayores y todo eso, es un cambio radical en el nivel de productividad al que hay que competir. Entonces, la posibilidad de modernizar todo el aparato productivo es lo que trae cada una de estas oleadas tecnológicas. Es otro paradigma tecnoeconómico y organizativo, una vasta transformación de la economía y de la sociedad. En realidad, cada una de estas oleadas va mucho más allá de cambiar las tecnologías productivas. Cambia la lógica con la cual se organiza la sociedad, cambia las formas de acción del Estado, cambia las formas, los modelos educativos, en fin, cubre una gama amplísima de cambios, precisamente porque tenemos una nueva base tecnológica, un potencial generador de riqueza infinitamente mayor que el que traía la oleada anterior. Por eso tenemos esa noción de progreso. La noción de progreso, en realidad, la que nosotros generalmente compartimos, es como que el progreso es continuo. Lo que yo les estoy proponiendo es que el progreso se da por grandes oleadas, por grandes saltos. Les voy a dar un resumencito breve de algo que ustedes, que muchos de ustedes conocen, que es en qué consiste el paradigma que ha tenido lugar desde los años 70. Estamos pasando del mundo de la producción en masa, basado en energía y materias primas baratas. Por cierto, que ya la energía y las materias primas ni tienen que ser baratas ni van a ser baratas, excepto quizá por un par de años mientras se reaviva la economía mundial. Estamos pasando a un mundo de producción flexible, donde lo que es barato son la informática y las telecomunicaciones. Pasamos de la noción de manufactura como valor a la noción de tecnología como valor. Es decir, la tecnología no tiene por qué ser manufacturera, puede ser en mil, por supuesto que en los servicios es obvio, pero también en cualquier terreno la tecnología se convierte en la fuente del valor, en la esencia de la creatividad. Ahora está como ubicada en la tecnología vista de una manera muy amplia, mucho más amplia que solamente manufactura. Organizativamente estamos pasando de las pirámides cerradas, centralizadas, a las redes abiertas, muy descentralizadas, con mucho empoderamiento en la punta, pues en la parte de abajo de las redes. También en comportamiento pasamos de rutinas estables a mejora continua. Todo el mundo, en cada uno de sus pasos, en cada uno de sus espacios de acción,
tiene la posibilidad y la necesidad, si se trata de una organización competitiva, de estar constantemente innovando y mejorando las actividades, los productos, los procesos. ¿Se acuerdan que hablábamos de recursos humanos? Nadie protestaba. Los recursos humanos, como los recursos naturales, pues entraban al proceso productivo y se llamaban recursos humanos. Mucha gente protesta que uno hable ahora de capital humano, pero bueno, capital humano lo que quiere decir es que el conocimiento, la experiencia, la creatividad de las personas ahora es generadora de valor. Entonces las personas incorporan a sí mismo lo que antes solo se entendía como propiedad de los equipos, de las cosas de capital. Ahora las personas generan, precisamente porque ahora la tecnología es valor, entonces hay un cambio radical en el rol del ser humano en el proceso productivo. Por eso también cambian las políticas de remuneración. Luego, proveedores y clientes ahora no son solo proveedores y clientes, es decir, gente que está a distancia, sino que se convierten en socios en las redes de valor. Entonces la gente se informa mutuamente, el proveedor a su cliente y el cliente al proveedor, y así sucesivamente a todo lo largo de la red. De planes fijos, ¿se acuerdan? El plan quinquenal, el plan, eso era, ya más nunca nadie dice esas cosas, porque eso era la idea de que uno hacía un plan y después lo seguía. Resulta que ahora no, ahora uno lo que tiene es un rumbo, una estrategia general. Y todos los participantes de la organización o del país o de la región o donde sea, son creadores de cómo cubrir esa ruta, de cómo llegar a esa visión, de cómo hacer de su actividad una parte de ese rumbo convergente que está acordado por el conjunto. Por cierto, que la tendencia a que se den sobre la base de estrategias flexibles basadas en el acuerdo es lo más, digamos, lo más adecuado a este tipo de organización. Eso de misión, visión, valores, eso es parte de esta cosa nueva. Es decir, que si compartimos una visión, una misión y unos valores, cada uno de nosotros puede ser su propio jefe, porque estamos todos de acuerdo en hacia dónde nos estamos dirigiendo. Luego estamos pasando de internacionalización a globalización. Internacionalización porque en realidad el modelo de la producción en masa estaba muy basado en estados nacionales muy cerrados que comerciaban entre ellos internacionalmente. Ahora no, ahora las empresas globales abarcan el globo entero, tienen outsourcing y trabajan en diferentes partes, pero esa es una empresa completa ubicada así, y cada uno de los países, de los espacios,